Con la entrada en vigor de la Ley 6/1993, la Junta de Residuos de la Generalidad de Cataluña pasa a ser una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia. Esta condición le permite adquirir, incluso por la vía de la expropiación forzosa, poseer, reivindicar, permutar y gravar toda clase de bienes, concertar préstamos, emitir deudas, establecer contratos, proponer la constitución de sociedades y de consorcios, contratar, ejecutar y explotar obras y servicios, y otorgar ayudas para asegurar la gestión y el control de los residuos en el ámbito territorial de Cataluña. De acuerdo con el Programa de Gestión de Residuos Especiales, se definen un conjunto de instrumentos y medidas que tienen por finalidad la consecución de los siguientes objetivos: minimizar la generación de residuos, aumentar la valorización de los residuos mediante el fomento del reciclado y la recuperación, limitar la incineración y el depósito en vertedero como últimas alternativas, recuperar los suelos contaminados, integrar los objetivos anteriores en programas de sensibilización de los ciudadanos y de las empresas productoras de residuos, elaborar un modelo de financiación que permita la responsabilidad compartida y desarrollar las disposiciones necesarias para completar el marco legal vigente. Algunas de las actividades desarrolladas por la Junta de Residuos son: el control del ciclo de la gestión de los residuos industriales, actuaciones de inspección, autorización de nuevas instalaciones, restauración de canteras, clausura y limpieza de vertederos incontrolados, recogida selectiva de residuos tales como vidrio, papel, ropa, medicamentos y pilas, tramitación de las subvenciones del Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente, cursos, exposiciones y conferencias sobre la gestión de los residuos industriales, la Junta de Residuos, siguiendo las líneas iniciadas de implantar servicios técnicos de información y asesoramiento para los industriales, asesora a las empresas con el fin de fomentar proyectos destinados a minimizar y valorizar sus residuos. Asimismo, continúa su labor de sensibilización a los ciudadanos sobre la forma de tratar los residuos de carácter especial de origen doméstico, de manera que se potencien los procesos de reciclado y recuperación.